Pasamos a solas, las horas se vuelven intensas. Porque a solas ya nada me importa si tú me besas. Tú no te imaginas qué significa mirarte aquí junto a mí y toda mi vida, todos los días. Desearía que fueran así. Parece mentira cuando tú me miras y me acaricias. Por eso deslizo mis dedos por todo tu cuerpo para demostrarte que no existe nadie que se compare con todo lo que eres tú. Quédate aquí, no huyas de mí, tan solo bésame y apaga la luz. Y no digas nada, olvida el mañana, vivamos el momento a solas. Las palabras sobran. Cierro los ojos, te veo y te siento tan cerca. Porque las noches a solas contigo son más que perfectas. Si nos dejamos llevar por la intensidad y perdemos el control, no hay nada mejor para que buscar. Solo déjate amar. Y no digas nada, olvida el mañana. Vivamos el momento a solas. Somos otras personas. Las horas se vuelven intensas, a solas las noches son más que perfectas. Gracias. Luchamos para encontrarnos y hemos caminado descalzos sobre las heridas del pasado y las mías no han cerrado. Por eso no puedo prometer más de lo que puedo ser. Por eso yo no quiero que pases por lo que pasé. Y debes salvarte antes que se vea mi tarde. El barco se hunde, no hay tiempo para buscar tu madre. Somos por los dos. Seguir sin ser.
debes salvarte. Aquellos pies que han dado, bajo se hunde y no hay tiempo para buscar tu madre. Yo te quiero, pero debemos ser sinceros y aceptar que somos polos opuestos. Demasiado opuestos, sin sentimientos que nos unan de verdad. Nos vio crecer y la verdad estoy muy contento de poder compartir este día con ellos. Esta canción que viene a continuación es una canción muy especial porque la compusimos en el grupo en el que estábamos y pues era una canción que siempre transmitía mucha alegría, siempre que la tocábamos era increíble, así que en esta ocasión quiero invitar al buen Emmanuel, el saxofón, increíble músico, amigo. Queríamos sin él. Y esta canción se llama Lápices de Luz, que de hecho el nombre no... Si te lo pusiste, se lo puso al profe John, nunca supe por qué, pero... Pero ese nombre me gustó y se quedó así, Lápices de Luz. Y esta canción es María Fonquera, es una canción que yo traje un día para tocar, para ensayar, y ellos me ayudaron mucho a escribirla, a componerla, así que espero que les guste. Dice así. Thank you.
gran amigo y baterista, la verdad, tiene años que lo conozco y la verdad es que, pues, siempre tocar con él es un agasajo. Así que gracias, amigo. Y bueno, también aquí atrás tengo a mi buen amigo. No tenemos mucho tiempo de conocernos, pero la verdad es que hemos estado trabajando juntos y es un gran guitarrista. Un fuerte aplauso para Raúl, por favor, que viene directo del grupo Índico. Un fuerte aplauso. Índico Experience. Y un aplauso para Emanuel en el sax, por favor, que nos acompañó esta noche. La verdad, muchas gracias por acompañarme, amigos. La verdad es que es increíble poder compartir música con ustedes. Y bueno, ya para despedirme, esta canción es la siguiente. Es una canción que pues, siempre me requiere todo de mí para poder cantarla, así que siempre la dejo al final. Y esta canción se llama La Vida Sigue. Es una canción que, pues la verdad, siempre me ha dado mucho para arriba cuando me siento pues deprimido o como que bajoneado. Así que esta canción siempre me da para arriba. Espero que para ustedes también, si les gusta, pues la pueden buscar, la pueden escuchar. Y como decía yo, en esta canción se la compuse a alguien. pero bueno, siempre se aprende algo, ¿no? Siempre. Entonces, esta canción se llama La Vida Sigue. Y pues eso, La Vida Sigue. Después de esta, también mucha gente me ha escrito que después de lo que hemos vivido en la pandemia, la canción también ha significado algo para ellos, así que pues es un gran honor poder cantarla. Espero que les guste, se llama La Vida Sigue. Mi nombre es Joan Díaz y espero que les haya gustado mi participación al lado de mis grandes amigos. Dice así. El sol saldrá.
vente conmigo. La vida sigue. La vida sigue.